antiguamente conocido como el Cine Monumental. Desde 1979, el Teatro Presidente forma parte de la infraestructura capitalina que escenifica diferentes expresiones artísticas de carácter nacional e internacional, tales como obras de teatro, recitales líricos, conciertos sinfónicos y de música popular, danza, conferencias, actos religiosos y educativos, así como también habilitar espacios para el desarrollo de las artes plásticas. Este forma parte del Complejo Cultural San Benito, que incluye al Museo de Arte de El Salvador y tiene una capacidad para más de 1.400 personas, con una sala de exposiciones, acceso a minusválidos y parqueo. En su corredor principal, apreciará un colorido mural que representa diferentes momentos del Popol Vuh, libro sagrado del pueblo quiché. Sus autores fueron Roberto Hueso y Roberto Galicia, artistas salvadoreños, quienes trabajaron 216 piezas de material de escayola con mezcla de caolín y arena, en una estructura metálica empotrada en la pared. Esta obra se pintó con material acrílico sobre una base del mismo tipo, previamente impresa, antes de colocarse. Además, cada trozo fue moldeado en barro y luego vaciado en escayola.